Derechito al vicio, somos RS Cine y nos encontramos en el túnel del cómic de Ramos Mejía, donde ya Papá Noel te va a estar recibiendo en la Galería Naonis para que te vayas derechito al vicio con todos tus regalitos adelantados. Vamos a encontrarnos las novedades de esta semana, donde veremos los manguitas de Ibrea, por ejemplo One Piece número 72. También tenemos Negatorito, no me jodas, con el volumen número 11, mirá esa panza. Número 7 de la Dragoncitas Mates de Miss Kobayashi. También tenemos un Fire Force número 28, Blue Period número 13, junto con Nuestros Colores en su volumen número 2. Mirá esa barba gris. Y a ver, todos estos tomazos son de Dragon Ball Super volumen número 21, derechito al colegio. También aparece una nueva de... ¡Oh, Dios! Un nuevo tomito, mirá lo que es. Una nueva reedición, un nuevo volumen 1 que vas a querer tener en tu biblioteca, junto con Ikitose volumen 4. Sí, de Ibrea, estos tomitos 2 en 1, que son casi como 3 tomos. Además tenemos el Bungo Stray Dogs volumen número 6 de Ibrea, también con Vagabond número 19, Vagabond que está tremendísimo, no paramos de recomendártelo, y un Batman y Joker haciendo equipo, un Batman y Joker juntitos junto con Hot Paprika en su edición completa de monstruos. Es re hot, claro que sí, mirá lo que es esa contraportada en su versión integral de monstruos. Vamos a echarle un vistazo a estas páginas, todo en blanco y negro, claro que sí, con algún coloreado ahí rosáceo en algunas páginas. Y el volumen número 3 de Antagonista, ya lo puedes conseguir acá en el túnel del cómic. Derechito al vicio, una vez más seguimos con la reseña del tomo número 4 de Ikitosen, la edición Remix, publicada en Argentina por la editorial Ibrea. Y esta edición, claro que sí, viene con el vicio semanal del túnel del cómic, la cual te trae siempre con tus novedades las postales que ya estábamos extrañando. Tenés acá algunas de tu colegio favorito, o si no, la tenés acá, Son Saku con un traje bien, te digo, de Año Nuevo Chino, puede ser, con coletas especiales para que le escribas a tu tía que se encuentra en la Antártida, o si no, a la que se encuentra en Australia. Cualquiera de tus tías se va a poner feliz si le escribís con una de estas postales. Y como ustedes saben, este vicio siempre es patrocinado por Fall Guys en 3D. Sí, impreso en 3D, un pequeño Fall Guys para quedarse con de todo. También un llaverín de tu juego favorito Pokémon de edición Rojo Fuego, también impreso en 3D, claro que sí. Y la reseña traída por el túnel de cómic en Ramos Mejía, a una sola cuadra de la estación de trenes. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio, porque en este cuarto volumen, como vemos en la portada, aparece Chown por primera vez, que podemos decir que es tan poderosa como la Kano Honcho, pero es mucho más distinta, más fría, más poderosa. Acá la vemos, por ejemplo, en esta imagen, en esta reedición del artista. Vamos a ver qué más. Esta es la única página a color que aparece en el tomo. Aparecen los capítulos 62 hasta el 81. Vamos a ver que en el colegio Nanjo solamente Sonsaku sobrevivió al primer arquito, la primera pelea, esquivando un evento canónico, por lo cual se desató la furia contra ella, la fueron a buscar. Pero, ahora ya pudo unir fuerzas con el resto de los cuatro Evas del colegio Nanjo. Con Shime Ryumu, con Kanei, con Gakuyu y con Genpo Sashi. Pero, en medio de todo esto, vamos a ver que los antagonistas de la escuela Kyoshu ya están haciendo sus primeros movimientos para que Soso, que despertó su dragón interno, que despertó su violencia como el rey demonio, como fue en la guerra de los tres reinos, ya va a querer conquistar todos los reinos. Pero para eso va a necesitar sí o sí tres elementos, que vamos a estar viéndolos en este tomo. Por otro lado, la escuela Seito emplea su alianza para unirse con Anjo, claro que sí. Pero, algo le sucederá a Kanu en medio de su camino, por proteger a la pobre Gentoku Ryobi, quien todavía no controla su dragón. Vamos a ver entonces en este flashback del pasado del capítulo 62 cómo en ese momento se habían enfrentado a Ryubi, que había sido controlada por su dragón interno. Pero, ella no solamente pelea por su propia naturaleza, sino que no sabe que esto es un engaño de Toutaku, no, es un engaño de Soso, ¿acaso? Es un engaño para que estos dos colegios se peleen entre ellos antes de tiempo. El dragón empieza a devorar su cuerpo con toda ferocidad, porque no puede controlar su energía, su poder, hasta que logran detenerla. Pero,
Así terminaría esta pelea quitándole el ojo a tu waifu, claro que sí. Y trayéndonos con nosotros a Kanu, que prometería protegerla a costa de su propia vida. Así como el colegio termina uniendo fuerzas por primera vez. Pero, ahora sí, el resto de Nanjo se tiene que reunir también para poder formar esta alianza contra el colegio de Soso. ¿Qué va a hacer Soso? ¿Qué va a hacer Soso que acaba de secuestrar a Yuyu, al pobre primo de Hakufu? Vamos a ver, ¿qué hará? ¿Qué hará? Mientras tanto, vemos que Hakufu está totalmente llorona, comiendo. Ella llegó hasta Sapporo, llegó hasta el distrito de Sapporo, en tren o en auto, no me acuerdo con cuál, de cuál forma. Se está comiendo ramen para poder regresar a casita, tomándose. Esto no lo hagan, chicos, subiéndose en un camión de lo más turbio posible. Pero mientras tanto, acá quieren que Yuyu una fuerzas con ellos, que traicione a su prima. Quiere que entregue directamente el sello imperial que ella puede poseer. Quiere que entregue las espadas que acuten yo para poderle destruirla y así conquistar los reinos. Pero por otro lado, vamos a ver que ellos no son de fiarse. Acá utilizan, por ejemplo, al sujeto del colegio Ugan, que era el de los cuervos. Una vez que lo utilizan, ya dicen, ah, ya te puedes ir, te desempleamos por completo. Y en una demostración de poder, le arranca la vida con de todo, lo destroza y se lo deja ahí a su secretaria como si nada. Pero, para poder quitarle información a Yuyu, le va a tirar minitas encima. Le va a tirar minas encima para que lo masajeen con de todo. Vamos a ver si la traición histórica se logra replicar o no. Pero mientras tanto, Hakufu regresa a su casa donde está su vieja, que, como acá ven, Ton, que es del otro colegio y que tenían que derrotarle todo, la lleva porque son guerreros, porque es leal, porque es digno este Ton. Pero ve que la vieja estuvo peleando también con los de su colegio, que querían romperle todo, quitarle el sello, todo, sin pedir permiso. Entonces ella le demuestra que no es viejita ni nada, sino que es poderosita, pero le da una bofetada a Hakufu para que reaccione y se dé cuenta de que no todos sus caprichos tienen que ser concedidos, que tiene que pensar en los demás y en la posición de poder que tiene. Mientras tanto acá una waifulina, ¿no? Una waifulina se le tira encima a Yuyu. Al pobre Yuyu que todavía no puede salirse de su pobre secuestro. Vamos a ver mientras tanto que los planes continúan. Y Shibai, que está acá en silla de ruedas, todavía sigue lisiada mandando órdenes a todos los de su grupo, a todos los de su colegio. Por otro lado, vamos a ver acá que Ryumu está ahí viéndolo al doctor. Tiene que despertar también su dragón, pero este le puede lastimar, la puede destruir. Y ese dragón está siendo tapada por el parche, por el sello místico que hay en el parche de su ojo. Bien, bueno, esto es bien de series así místicas, pero lo tiene. Ese parche que tiene el ojo es el que previene que el poder del dragón la destruya por completo. Mientras tanto a Son Sakura van a visitar, mirá qué figura maléfica le viene a visitar para destruirla, pero, muestra que todos los de su colegio terminan muriendo por culpa de ella. Sin embargo, esto es solamente es un entrenamiento feroz para despertar su poder, para despertar su intención de victoria, claro que sí. Y una vez que ella pelea, a pesar de tenerlas de perder, despertará su dragón y esto despertará la lealtad del resto del colegio, que se levanta diciéndole, es una broma para Showmatch, sí. Y acá la vemos acá, la pobrecilla que estaba detrás de la máscara, que fingía querer destruirlo, diciéndole que sí, que le van a jurar lealtad y ahora ella es ¿se puede decir que es la reina del colegio? ¿Se puede decir realmente que ahora es la líder del Nanjo? Pero mientras tanto, vamos a ver que la pibibarda que se había metido en el colegio, en la escuela Kyoshu, es que la que estaba encima del primo de Hakufu, en realidad es una enviada de ellos. Es una espía que le quiere decir que se tiene que guardar ahí, que tienen que hacer tiempo, que tienen que resistir todas esas amenazas lascivas para poder ocasionar un evento que es la batalla de los acantilados. Para eso sí o sí tienen que quedarse en ese lugar como rehén. Acá vemos que se pone en modo espía para escapar. Se da cuenta de que ellos ya tienen dos de las espadas que estaban buscando. Claro que sí, estas espadas que son las únicas que pueden matar a los dragones, que pueden cambiar el destino.
Pero mientras tanto vamos a ver qué fue. Siguen habiendo escenas de sexo poderoso, escenas de las alianzas. No logra recuperar las dos espadas, pero escapa medio en bolas. Y por otro lado lo vemos acá a Ton, que no pudo completar su misión, pero que todavía sigue siendo leal a Zozo, claro que sí. Por otro lado, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Kanon 8? Kanon 8 fue enviada a buscar una de estas espadas, derrotando a 50 giles en el camino, hasta que le caen encima estos tipejos, claro que sí. Que estos, también que vienen del colegio de Kyoshu, acá lo vemos a Komei y Yoko, que tienen como una especie de pelea del pasado que realmente es un resentido milenario, básicamente, este Komei. Sin embargo, va a ser derrotado por Kano. Por otro lado, el resto de las pibardas con Ryobu están acá juntitas en su colegio, alerta al 100% para no ser atacados por sorpresa. Pero sí, Kano sigue peleando para buscar esta espada, utiliza varias técnicas para derrotarla, está a punto de caer, pero despierta a su dragón. Por otro lado, el templo va a ser atacado. No, mirá, qué turbios que son. El templo y el colegio es atacado y estos tipos ya empiezan a rapear a todas las minas que se encuentran en el camino. Pero el peligro más poderoso que hay detrás de esta pelea es que regresa nada más y nada menos, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver en la página en la que regresa esta pibarda. Por otro lado, a Kanu logran vencerla, la tiran al piso y hay una mina que se la tranza. Pero no se la tranza porque sí, para darnos fanservice, claro que no. Se la tranza porque así utiliza sus poderes mentales para leerle la mente, leerle el alma. Pero sí, otra vez más, regresó esta pibarda para querer destruir a Ryomu. Entonces, pobrecita, pobre Gentoku tirada en el piso haciéndose pis. Chu va a pelear contra ella, sabiendo las técnicas que tiene, sabiendo cómo poder derrotarla, a costa de que le rompa la mano, claro que sí. Y la tira con una técnica de serpiente del segundo piso del colegio hacia la nada misma. Y es así como en medio de esta pelea, cuando ya cae en el piso y está a punto de ser abatallada por los otros tipejos, va a aparecer nada más menos y nada más que Chou. Claro que sí, esperen. Está acá caminando como si nada, lentamente, pero poderosa, blandiendo su espada como si nada. Pero mientras tanto, continúa la pelea. Acá Gentoku está sin poder desatar su poder de nuevo, está siendo ahorcada con de todo a punto de quedar asfixiada. Pero sí, Shiryu Chong, claro que sí, aparece con de todo en la biblioteca. Y mirá qué hermosa pose, ¿no? Cómo vino a comerse el manga, claro que sí. Tiene los ojos cerrados, tiene una actitud calma, una actitud serena, hasta que abre los ojitos y reparte con de todo espadazos en el aire. Por otro lado, vamos a ver que es un contrincante. Tenemos acá, tiene un flashback acá de su pasado en el que se da cuenta, en el que vemos por qué es que es tan leal a Zozo. Porque fue rescatada de la guerra misma, de la calle misma, de la jungla de violencia, donde ahora sí le dieron un rol más importante para su vida. Pero sí, acá Kano despierta su poder también que ha estado guardado desde hace más de 1800 años, el poder de su dragón. Continúan las peleas acá en el templo, aparece la general del segundo regimiento, Shiku Soujin, también para pelear contra el monje. Pero bueno, Kanu se despierta con el poder del dragón, logra vencer otra vez a estos tipejos. Sin embargo, por otro lado, me gusta que mezclen así el tema de las escenas de las peleas. La otra general pelea con el monje, no le encuentra punto débil, entonces le quiere mostrar la bombachita para debilitarlo, pero no logra inmutarlo. Al final de la pelea de Kano vamos a ver que va a aparecer la psíquica para detenerla. Por otro lado, continúa la pelea de Chong también acá en la biblioteca del colegio, que al final no remata directamente a su rival, pero la deja con heridas y le dice: tenés que irte al hospital, mereces vivir porque peleas siendo digna, totalmente digna a tu causa. No peleas por ambición, no peleas como los otros bárbaros rapeadores que estuvieron acá. Pero se lleva a Ryomu entonces, se lleva a Ryomu para salvarla. Por otro lado, Kanu se deja atrapar porque dicen que la tienen a Ryomu y que su vida corre peligro. Entonces acá el pervertido le empieza a toquetear las tetas, le empieza a hacer cosas feísimas. Le dice: te voy a hacer sufrir de formas muy personales, o sea, terrible totalmente. Por otro lado, Hakufu se despierta,
y tiene que entrenar porque quiere recuperar a su primo, quiere salvar a su primo, pero no tiene el poder necesario para hacerlo todavía. A ver cómo llega al colegio y ya la tratan directamente como la nueva líder. Y están dispuestos todos a irse a la guerra y dar su vida por ella. Pero ahora tienen que demostrar su rol. Por otro lado, acá Kanu, hay una escena que es bastante heavy porque si bien en el capítulo anterior la amenazaron de que le iban a hacer de todo y le iban a hacer cosas peores, no se sabe cuánto tiempo transcurre entre este capítulo y el anterior. Y no se muestra si realmente sucedió o no. Hay sangre en el piso, hay marcas y todo, ¿entendés? No se sabe si la sutileza es demasiado sutil o si es demasiado explícito para decir que a Kanu le rompieron. Entonces no sabemos si a Kanu le rompieron el invicto o no, de una forma bastante triste, pero ella, el punto de esta escena es que ella se sacrificó por completo, se entregó completamente para salvar a su querida Gentoku, que podemos decir que ya hay indicios de que la ama totalmente, de que no es solamente esta amistad milenaria, pero bueno, la traen directamente ahí a la iglesia, la atan como si fuese Jesucristo, ella tiene el poder para irse y desatarse cuando quiere, pero va a dar su lealtad directamente para meterse dentro del colegio a cambio de que no le hagan nada a su waifulina. Una cosa bastante bizarra, pero vamos a ver entonces que logran cambiar el bando de Kanu. Por otro lado, los cuatro devas del colegio Nanju la llevan directamente al fondo del colegio a Hank, a nuestra querida Hakufu, para mostrarle acá una piedra legendaria que solamente ella puede destruir para poder derrotar a Soso. Porque recuerden que el destino de Hakufu es haber muerto joven, y que si no hubiese muerto en la historia original, ella podría haber unido todos los reinos, haberlo conquistado todo. Entonces ella, ahora que tiene un sello de maldición de la espada maldita, no, directamente tiene que sobrepasar esa maldición y ese pasado en el que pierde. Por otro lado, dentro de esta piedra encuentran un mapa donde van a poder replicar este evento de la batalla de los acantilados rojos para poder destruir a Soso de una vez por todas. Vamos a ver acá mientras tanto cómo, sí, cómo Shinji recupera su vida, que había quedado hospitalado directamente, le faltaba ki y una waifulina se lo dio todos los días calladita sin ningún problema. Mientras tanto, Sonsaku se va de nuevo a entrenar a las montañas, mientras que Soso va despertando su verdadera identidad y ya es un peligro para todos sus hombres, dado que directamente se ata las manos para no destruirlos, para no lastimarlos con su ki. Pero ya es demasiado tarde. El alma de Soso del pasado ya puede controlar directamente su mentalidad. Y lo único que quiere es la lucha, la pelea, la victoria. Por otro lado, Sonsaku acá está entrenando con un viejardo para poder destruir la maldición de su cuerpo. ¡Claro que sí! Y le va a enseñar una técnica con la cual va a poder controlar el poder del dragón del agua. ¡Danchu Kyuseki Biro! Claro que sí, con un pasito de baile que le parece ridículo, pero le va a dar un poder absoluto para destruir al dragón de fuego que tiene Soso. Vamos a ver que acá está a punto de detener una presa de agua a costa de su vida, pero Sonsaku lo va a detener para no perderlo. Por otro lado, vamos a ver que Chou está acá con el monje haciendo guardia, mientras los demás planean cómo lograr hacer este evento canónico de la batalla de los acantilados. Acá nos muestran cómo Soso tiene a otra pibarda detrás suyo también, dentro de su guardia de guerreros. Les digo, a lo largo de los siguientes tomos van a aparecer nuevos personajes y van a mostrarnos un poquito de sus historias, cómo es que se conectan con estos hitos históricos, pero en un modo más actualizado. Tipo, no es que te conocí en el campo hace mil años, sino que te conozco ahora porque me salvaste de algo más callejero. Por otro lado, Soso desata su poder, le rompe la ropa a la lisiada, pero ya no está solo. Se va a controlar gracias a esta pibarda, claro que sí. Mientras la otra se pisa en las montañas. Pero Sonsaku está metiéndole ganas para aprender esta técnica. Mientras que por otro lado, vamos a ver que a Yuji todavía lo tienen atrapado. Se lo tranzan para leerle la mente, para saber dónde está la espada que necesitan. Mientras que Sashi se une acá a la prueba de Sonsaku utilizando la Magatama que tenía en su poder. Nunca la había utilizado porque su verdadero poder, el de Genpo, es bastante poderoso y esta vez cuando se la ponga lo va a controlar totalmente.
Le cambia el color de pelo, la mirada y empieza la batalla entre ellos dos. Por otro lado, Akakanu va a terminar reafirmando su alianza con Soso, peleando acá contra la piba otra vez del colegio, la ruda, que esta piba podía meterse en cualquier club directamente, porque es grande, es fuerte y sabe coser, claro que sí. Pero lo importante es que entonces Kanu, dentro del bando de Soso, va a terminar peleando sí o sí contra Chon en el siguiente tomo o en la siguiente batalla, que ya está destinada a ocurrir. Todo esto pasó entonces en el tomo número 4, que te digo, tiene muchas diferencias notables con el anime. El anime, si bien recrea muy bien o anima muy bien los eventos del pasado en pequeños flashbacks que acá solamente aparecen en estos paneles en negros que vemos acá entre capítulo y capítulo, vamos a ver que hay algunas puntualidades que solamente quedan en el manga. Por ejemplo, lo que le sucede directamente a Kanu, el tema de la transformación que vemos de un panel a otro, cómo se sacrifica, cómo es que termina traicionando, entonces cambiándose de bando. Hay cositas también que en el anime, por ejemplo, el tema del secuestro del primo, ni aparece o aparece muy rápido, es totalmente salteado. Pero bueno, esperemos que esto te haya informado, te haya entretenido, te haya hecho pasar el rato, ¿sí? Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, por escribirnos, por comentarnos y por ver nuestros videos, sea cual sea el día de la semana, ¡siempre! Thinking, and I don't